Segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Diputada secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Diputado presidente, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. 1. Verificación del quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. 4. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Ana Yamín Pamplona Ramírez, presidenta de la Comisión de Cultura de la 16ª Legislatura del Estado. 5. Lectura de la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de partidas secretas, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. 6. Lectura de la minuta de proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 23 bis del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad privada, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. 7. Lectura de la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. 8. Lectura de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del Estado de Michoacán de Ocampo, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. 9. Lectura de la proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por medio del cual se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República, a fin de que investiguen de manera inmediata y realicen las investigaciones, pruebas periciales y análisis de subsuelos respectivos y determinar la existencia o no de un ecocidio en la isla de Holbosch, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, con motivo de las supuestas acciones de remoción y entierro de basura en el tiradero de esa localidad y la devastación de manglar en peligro de extinción, presentada por el diputado Edgar Humberto Gascarceo, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social e integrante del Grupo Legislativo de Morena de la Honorable 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para su aprobación en su caso. 10. Intervención de las diputadas y diputados. 11. Clausura de la sesión. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Hay un punto que nos acaba de hacer llegar de los que están, ¿no? Someta como último punto del orden del día, el acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y de las comisiones ordinarias, ambas de esta honorable 16ª Legislatura del Estado, acuerdo por el que se aprueba la prórroga por 30 días naturales de aquellas iniciativas que se encuentren susceptibles a caducidad legislativa en este mes, en el venidero mes de abril de la presente anualidad. Agréguelo como último punto, bueno, como el punto número 10 del orden del día y recorra los subsecuentes, diputada secretaria. Diputada secretaria, una vez hecho el ajuste al orden del día, continúe con el desahogo del orden del día. El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. Informó la presidencia la asistencia de 20 diputados, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. Habiendo quórum, se instala la sesión número 15 del segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, siendo las 15 horas con 36 minutos de este día 30 de marzo de 2021. Diputada secretaria, continúe con el desahogo del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 30 de marzo de 2021 para su aprobación en su caso.
Compañeras diputadas y diputados, en virtud de que fuera enviada con oportunidad a sus correos electrónicos el acta de la sesión anterior, solicito sea sometida a votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo cual instruyo se abre el módulo de votación hasta por 2 minutos. Solicito se cierre el módulo de votación y diputada secretaria de cuenta el resultado de la misma. Informó la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad. Esta virtud se declara aprobada la propuesta presentada y está a consideración de este pleno legislativo el contenido del acta de la sesión anterior. Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz, de no ser así, solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos para la aprobación del acta de la sesión anterior. Acuerdo. En el punto de acuerdo, olvídate el rubro. La Junta de Gobierno y Colección Política de las Presencias de las Comisiones Ordinarias. De las Comisiones Ordinarias. Ambas de las legislaturas aprueban la colección. ¿Alguna otra diputada o diputado falta por emitir su voto? De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación y diputada secretaria de cuenta el resultado de la misma.
Informo a la presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el día 30 de marzo de 2021. Diputada secretaria, continuemos con el desahogo del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto porque se reforma el párrafo primero del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. La suscrita presentó el 21 de mayo de 2020 la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el párrafo primero del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, misma que fue leída ante el Pleno en la sesión número 14 del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional en el punto número 10 del orden del día, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, pero por cuestiones de lo previsto en los artículos 149 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, ha precluido su análisis y dictamen, debido a la necesidad de continuar con los trabajos legislativos sin que se pueda afectar la salud de los y las trabajadoras del Poder Legislativo, es que nuevamente pongo a su consideración la presente iniciativa con algunas modificaciones sustanciales que permitan la viabilidad de la presente iniciativa y pueda realizarse el análisis y dictamen correspondiente. En el caso concreto, la 16ª Legislatura del Estado, de la que formamos parte, se notificó vía estrados del Congreso del Estado el 18 de marzo de 2020 el acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, mediante el cual determina la suspensión total de actividades del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo a partir de las 20 horas del día miércoles 18 de marzo de 2020 y hasta que la declaratoria de conclusión a la contingencia generada por el COVID-19 emitida por la Autoridad Sanitaria del Orden Federal o mediante acuerdo expreso de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Por segunda ocasión, la Junta de Gobierno y Coordinación Política acordó suspender actividades el 26 de enero al 15 de febrero de 2021. A la fecha nos encontramos en la víspera de la denominada tercera ola de contagios provocados por el COVID-19. Con base a lo acordado y conforme al principio de legalidad, la 16ª legislatura y subsecuentes solo podrán hacer aquello para lo que expresamente los faculta la ley y la redacción de la norma actual expresa textualmente que no podrán sesionar si no es de manera presencial por la mayoría simple del número total de legisladoras y legisladores en la sede de la legislatura, por lo que es evidente que urge reformar nuestro marco normativo. Como legisladoras y legisladores, es nuestra responsabilidad adecuar el marco normativo relacionado a las sesiones del Pleno de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, adaptarlo a las circunstancias que imperan y otros supuestos que podrían presentarse con el tiempo. El primer párrafo del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo fue redactado de tal manera que solo permite sesiones del Pleno de manera presencial por las diputadas y diputados. La redacción actual presenta lo que en la ciencia del derecho se denomina de manera general como un defecto lógico en el sistema jurídico, denominado de manera específica como laguna de la ley. Se dice que existe tal cuando el sistema jurídico carece, respecto de cierto caso, de toda solución normativa. Una propuesta para resolver la problemática, la suspensión total o parcial de las actividades del Poder Legislativo, puede ser la incorporación en la ley del uso y la aplicación de las tecnologías de la comunicación e información al implementar plataformas que permitan el trabajo a distancia de manera virtual y segura por parte de los servidores públicos, diputadas y diputados del Poder Legislativo. La presente iniciativa propone reformar el primer párrafo del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para ajustar sus contenidos a lo prescrito en la exposición de motivos. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de los integrantes del Pleno de la 16ª Legislatura la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Secretaria, sí, es de turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria para su estudio, análisis y posterior dictamen. Diputada, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de partidas secretas. Artículo único. Se reforma el párrafo cuarto de la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 74. No podrá haber partidas secretas en el presupuesto de egresos de la Federación. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputado presidente.
Diputada secretaria, si vas a turnar la minuta presentada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la minuta de proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 23 bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública, privada, perdón. Artículo único, se adiciona una fracción 23 bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. 23 bis, para expedir la ley general en materia de seguridad privada que establezca a las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional. B, las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y las autoridades correspondientes de la Federación, las entidades federativas y los municipios para la adecuada organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública. C, la coordinación de estos prestadores con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre. D, los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al que la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General en materia de seguridad privada a que hace referencia el artículo 73, fracción 23 bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarta, los asuntos en trámite hasta el momento en que entre en vigor la Ley General en materia de seguridad privada se concluirán conforme a la legislación con que se iniciaron. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Sírvase turnar la minuta presentada a las comisiones de puntos constitucionales y de seguridad pública y protección civil para su estudio, análisis y posterior dictamen. Diputada secretaria, continúe con el desahogo del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo 1. Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas, así como la Ciudad de México. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sírvase turnar la minuta presentada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y posterior dictamen. Diputada secretaria, continúe con el desahogo del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del Estado de Michoacán de Ocampo. Artículo 1. Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación de los Estados son los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como la Ciudad de México. Transitorio único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Surtirá efectos exclusivamente para modificar la porción normativa que establece la denominación de la parte integrante de la Federación Michoacán de Ocampo, por lo que quedan subsistentes las denominaciones de las demás partes de la Federación vigentes al momento de la entrada en vigor. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, si vas a turnar la minuta presentada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe, por favor, con el desahogo del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por medio de la cual se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República
a fin de que intervengan de manera inmediata y realicen las investigaciones, pruebas periciales y análisis del subsuelo respectivos y determinar la existencia o no de un ecocidio en la isla de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, con motivo de las supuestas acciones de remoción y entierro de basura en el tiradero de esa localidad y la devastación de manglar en peligro de extinción. Diputada secretaria, el promovente dará lectura a la propuesta de punto de acuerdo. Adelante, diputado de la Gasca. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores. Uno de los mayores recursos que debemos atesorar en cualquier parte del mundo es sin duda el medio ambiente. De su cuidado y preservación depende nada más y nada menos que la propia existencia de la humanidad. Hoy me voy a referir a una de las partes de nuestro planeta, uno de los sitios que debemos atesorar en nuestro querido Quintana Roo. Este estado que le abre las puertas todos los días a millones de visitantes y personas que deciden vivir en nuestra entidad y que ven en ella un futuro prometedor para las siguientes generaciones. Lamento mucho que no todos dimensionen la importancia que reviste este cuidado y la conservación de nuestros ecosistemas, y es todavía más lamentable que sean las autoridades quienes no consideren prioritario el cuidado de nuestra selva, el mangle, las costas, cuerpos de agua y todas las especies de flora y fauna que habitan en ellos y que con sus acciones pongan en riesgo y hasta en peligro de extinción lugares como la hermosa y paradisíaca isla de Holbox. Lo que está sucediendo en el municipio de Lázaro Cárdenas podría considerarse un ecocidio que ha acaparado la atención de medios nacionales, en la que se ha denunciado los presuntos actos en contra del medio ambiente que podrían acabar con el futuro de esta hermosa isla, debido al inadecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos. Y es que el crecimiento de la población en Isla Holbox, así como el número de visitantes que recibe año con año, han obligado a las autoridades a brindar servicios públicos, entre los que se incluye los servicios de recolección, manejo o disposición final de los desechos sólidos, que lejos de ir mejorando, han rebasado la capacidad de las autoridades. Hasta ahora, el manejo de estos residuos sólidos en Holbox había sido de forma tradicional a través de un sitio en las afueras de la localidad, en el que se les dejaba a cielo abierto para su degradación natural y la quema sistemática como una especie de control de la basura. A la fecha actual, el sitio de disposición final de los desechos en Holbox opera desde hace más de 15 años, y las referencias de los pobladores proporcionan que en los últimos años la basura se ha incrementado paralelamente al desarrollo de las actividades turísticas. De acuerdo con el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, al ser una isla, Holbox tiene características que la hacen más vulnerable tanto a los eventos naturales como al impacto de la presencia del hombre. Punto número uno, para considerar que el cuidado del medio ambiente es una verdadera prioridad. La condición de la isla, de acuerdo a lo que se señala en el artículo 4, fracción quinta de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, es de un área de fragilidad ecológica, lo que demanda una permanente vigilancia de las acciones de los ciudadanos, empresarios, desarrolladores y hasta las propias autoridades que deben llevar a cabo, pues los errores y los daños a la ecología que se cometen hoy no será posible recuperarlos en el corto plazo, y quienes pagarán estas facturas serán las futuras generaciones. El pasado mes de diciembre del 2020, el alcalde del municipio de Lázaro Cárdenas anunció en medios de comunicación la supuesta erradicación de más de 70.000 toneladas de basura que se encontraban dispuestas en el señalado tiradero a cielo abierto, sin que existiera información oficial alguna de los trabajos realizados, el método, la empresa o empresas participantes, o los estudios realizados para tal efecto, anexando a dicho comunicado una fotografía de un terreno amplio con maquinaria y una gran cantidad de arena dispuesta en dicha superficie. Expertos en la materia
denunciaron esto como una acción furtiva, engañosa y criminal por parte del gobierno municipal que encabeza Nibardo Mena Villanueva, pues la acción que se presume en los medios de comunicación no tiene sustento ecológico alguno, tampoco operativo, ni mucho menos científico, lo que es una evidencia en la comisión de un claro delito contra el medio ambiente, es decir, un ecocidio. El tiradero a cielo abierto fue rellenado con arena extraída de terrenos aledaños, es decir, 70.000 toneladas de basura fueron literalmente enterradas para hacer parecer que fueron retiradas mediante un procedimiento, con un cúmulo de presuntos delitos en materia administrativa y ambiental. Señoras y señores legisladores, señoras y señores de la sociedad quintanarroense, estamos ante una posible contingencia sanitaria de gran magnitud, puesto que dejar pasar el tiempo puede constituir un daño irreversible a la zona y sin la existencia de estudios científicos que den certeza a los trabajos realizados, las filtraciones al subsuelo pueden generar un caos ecológico que termine por destruir el frágil equilibrio ecológico de la zona y de paso acabar con una de las áreas más importantes para el avistamiento de aves de especie en peligro de extinción. Por tales motivos, me permití presentar este exhorto de obvia y urgente resolución para solicitar la inmediata intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal a fin de que se realicen las investigaciones, pruebas periciales y análisis de subsuelos respectivos y determinar la existencia o no de un ecocidio en la isla de Holbosch. La participación de dichas dependencias gubernamentales resulta urgente, pues existen otras denuncias por la devastación de mangle por parte de particulares sin que hasta el momento las autoridades hayan hecho algo. Pensemos en Holbosch. Pensemos en el desastre ecológico que representa enterrar 70.000 toneladas de basura en una isla de apenas 40 kilómetros de largo por 2 de ancho. Pensemos en la contaminación del hábitat del tiburón ballena, de la flora y fauna de Holbosch. Hago un llamado a todas las agrupaciones, asociaciones ecológicas del Estado, del país y también las internacionales a darle seguimiento a este caso. Es urgente la intervención de las autoridades ecológicas. Holbosch no puede esperar a que desde esta legislatura se intente frenar este llamado solo por cuestiones políticas. No seamos cómplices de esta omisión. Muchas gracias. Toda vez que el acuerdo ha sido fundamentado de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 148 bis, se concede el uso de la voz al diputado promovente para exponer las razones por las que dicho acuerdo debe considerarse con tal carácter. Adelante, diputado Gasca. Muchas gracias, diputado presidente. Además de mi intervención, en la cual justifico esta iniciativa de obvia y urgente resolución, justifico el que sea de obvia y urgente, porque el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano y como tal debe de ser atendido con prontitud. Entraña la facultad de toda persona como parte de una colectividad de exigir la protección efectiva del medio ambiente en el que desarrolla, pero además protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma, lo que implica que su núcleo esencial de protección incluso va más allá de los objetivos inmediatos de los seres humanos. Es un tema de derechos humanos que debe de ser atendido de manera inmediata y no cuando los daños ya estén hechos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Si alguna participación en contra de que sea debida y urgente, adelante, diputada Aurora Pol. Con el permiso de la mesa directiva, diputados y diputadas,
No estoy en contra del acuerdo presentado. Sin embargo, en virtud de que el asunto es de relevancia para el distrito que represento y que el cuidado del medio ambiente y recursos naturales son fundamentales para el desarrollo sostenible del estado de Quintana Roo, es evidente que dicho punto de acuerdo requiere mayor profundidad en análisis y amplitud. Por tal motivo, considero necesario conocer más a fondo el contenido del mismo. Por ello, solicito que se envíe a las comisiones correspondientes. Es cuanto. Gracias, diputada. Hay en la mesa ya las dos propuestas, quien fundamenta que debe ser de obvia y urgente y quien pide que no sea así. Someteré a votación si este pleno considera debe ser de obvia y urgente. Es que ya participaron uno y uno. O sea, ya está, el promovente ya justificó por qué debe ser de obvia y urgente, ya lo tiene el pleno sabido, y hay quien dice que no, vamos a someter a votación si debe ser de obvia y urgente, y ya luego entraremos, de ser así, al fondo del contenido del punto del acuerdo. Procedemos entonces a abrir el módulo de votación hasta por 2 minutos. Si debe ser considerado de obvia y urgente. Si no se considera así, se enviaría a comisiones. ¿Alguna diputada o diputado falta por emitir su voto? No, ya son 22. Ya son 22. De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación y diputada secretaria dé cuenta del resultado de la misma. Informo a la presidencia que la propuesta a considerar de urgente y obvia resolución la proposición presentada ha sido aprobada por mayoría. En tal virtud, se califica como de obvia y urgente resolución el punto de acuerdo presentado. Está a debate de este legislativo el contenido del mismo. Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz. Adelante, diputada Tiara. Muchas gracias, diputado presidente. A mí me gustaría nada más comentar que, con todo el respeto a la diputada, creo que este no es un asunto que se tenga que analizar, es un asunto que se tiene que atender y atender urgentemente. Estamos precisamente hablando del medio ambiente, de un ecocidio, y estos están contando las horas para que se siga literal acabando con la fauna, con la flora y con todo el ecosistema. Entonces, me gustaría pedirle al promovente que se me incluya en este exhorto como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Es cuanto, gracias. No manches. Adelante, diputado Gasca. Nada más agradecer a la diputada Tiara Chelés que me acompaña en esta iniciativa y por supuesto que acepto que ella suscriba la presente iniciativa. Gracias. Gracias. Bien, haré uso de la voz. Bien, yo voté en contra de que sea considerado de obvia y urgente porque creo que el tema es importante y es trascendental.
como para que este Congreso, la mejor manera de no entrar al fondo sea a través de un punto de acuerdo ante una dependencia federal, que sabemos que al final del día no tenemos facultades que obliguen a las dependencias federales a atender los puntos de acuerdo. Me parece que es un tema, y lo entiendo, estamos ya prácticamente inmersos en una en un proceso electoral municipal, y entiendo que esta tribuna servirá para expresar nuestros sentimientos electoreros. Y bueno, es parte de la actividad política que hacemos desde este Congreso, y es entendible, pero a mí lo que me preocupa del punto de acuerdo es que se hacen afirmaciones ya estableciendo, por ejemplo, se dice que, por aquí lo señale, se dice lo que evidencia la comisión de un claro delito contra el ambiente y la gestión ambiental, lo que es mayormente conocido como ecocidio. Aquí se afirma, pero no se aporta absolutamente ningún dato técnico. Lo único que se aporta es una nota de prensa nacional, pero no se anota ningún dato técnico donde se pueda probar que se habla de un delito. Lo que yo me parece que hay que dejar claro es que es una acción disfrazada de un interés por el medio ambiente, pero que obviamente su finalidad, y eso para los que nos escuchan, es meramente electorera. ¿Por qué? Porque el alcalde que actualmente busca la reelección pertenece a un municipio que comprende un distrito local electoral, como aquí nuestra representante en este momento de este distrito, que ella pidió, dijo: no estoy en contra de la investigación, lo que quiero es de que nos permitan enriquecer el punto de acuerdo, porque es su distrito, y creo que aquí hemos sido siempre muy, hemos atendido y escuchado a todos los diputados. Por eso digo yo que me parece que es un tema, pues netamente con una visión electoral, se trata de golpear a nuestro alcalde que está yendo y está buscando una reelección ante una obra evidentemente que tiene contentos a los holgoseños, porque les quitó la basura que por décadas estaba ahí acumulada, se las quitó. Y entonces yo lo que digo es, y aquí se afirma que hay un delito, que es un ecocidio, pues lo que procedía era una denuncia penal, no un punto de acuerdo, que no tiene ninguna fuerza legal. Por eso creo yo que, insisto, es un tema únicamente de mediático, de querer golpear a alguien que va bien en su administración y que seguramente lo va a refrendar el próximo 6 de junio. Es cuanto. Adelante, diputado Gasca, y posiblemente el diputado Villatoro. Qué bueno que sea el diputado Martínez Arcila quien ponga esta solicitud en el territorio electoral, porque no fue su servidor. Lo único que hice es traer la voz de los colboseños para pedirle, en la medida de sus facultades, a la Profepa que investigue precisamente lo que ellos están denunciando. El diputado Martínez Arcila dice que están muy contentos los colboseños porque les quitó la basura. Sí, sí se las quitó, nada más que le enterró 70 mil toneladas de basura enterrados en la isla de Holbox. Y eso es lo que no quieren que se investigue. Hombre, si está preocupado el diputado Martínez Arcila por si hay una denuncia, no se preocupe, ya la hay, ya la existe. Lo único que nosotros estamos haciendo y lo que yo estoy promoviendo es traer la voz de los colboseños, que por cierto, yo también soy del Distrito 1, yo también caminé Holbox, mi familia también es de ahí, y que por supuesto yo me siento representante de ellos. Entonces, si es un tema electoral, si ustedes como coalición decidieron que el actual presidente municipal tiene que ir a una reelección,
a un cargo de reelección, pues bueno, que decidan la gente de Lázaro Cárdenas si lo merece o no. Aquí, lo que yo estoy denunciando es un posible ecocidio de, repito, 70 mil toneladas de basura enterrados en un territorio de apenas 40 kilómetros de largo por 2 de ancho. Muchas gracias. Diputado Hernán Villatoro tiene el uso de la voz. Con su permiso, diputado presidente, compañeras de la mesa directiva, compañeros y compañeras, diputados y diputadas, a mí me parece que el planteamiento lo que busca es que efectivamente se esclarezca lo que está ocurriendo en Holbosch. Y la sugerencia que aquí escuché de que se mete una demanda, eso ya es grave, pues, ¿verdad? Lo que se está intentando, yo creo, es que se demuestre que no hay daño, pues, que no hay ecocidio. El que nada debe, pues nada teme, ¿no? Entonces yo sí creo que debe proceder la el acuerdo de urgente y obvia resolución, porque efectivamente es un exhorto. Y si el presidente, como aquí se dice, los holbocheños lo aplauden, le tienen afecto, le tienen cariño, porque tal vez ha resuelto demandas históricas en esa población, bueno, pues entonces lo que vamos a tener como resultado de esa investigación, pues va a ser la verdad, la realidad. Esto le conviene no solo a la diputada del distrito 01, nos conviene a todos los diputados, a los 25, porque como diputados estamos demostrando que el tema de la ecología, que el tema del medio ambiente, que el tema del respeto a la naturaleza, pues nos interesa, ¿verdad? Y yo sí quisiera decir que no es por la proximidad del proceso electoral. Claro que si lo queremos insertar en ese contexto, lo podemos hacer. Pero entonces, pues los 365 días del año, cualesquiera tema que abordemos, pues tendría una connotación electoral, porque al fin y al cabo, nosotros somos militantes de un partido político, fuimos candidatos y fuimos electos para un cargo de elección popular, y pues yo creo que cada uno de nosotros responde a una declaración de principios, a un programa de acción, a unos estatutos que norman nuestra vida interna y nuestra vida pública como militantes y representantes populares de un proyecto político. Pero más allá de eso, yo creo que aquí lo que mueve la propuesta que se ha hecho, pues es el interés de que un lugar tan bello, tan hermoso, muera pronto, ¿verdad? No estamos por salvar la vida. Nosotros estamos por salvaguardar esos lugares extraordinarios, maravillosos, ¿verdad?, que la naturaleza nos dio. Entonces, yo no le veo ni que haya gato encerrado, ni que haya una trampa, ni que se pretenda descalificar o atacar al presidente municipal, en lo absoluto. Al rato va a venir el tema del sargazo, y también si no hay la atención debida por las instancias de gobierno a nivel federal, estatal o municipal, subiremos acá y diremos lo que está pasando y exhortaremos también para que la autoridad que no esté cumpliendo debidamente con su responsabilidad lo haga. Entonces yo por eso creo que sí se debe aprobar este exhorto. Es cuanto, compañeras y compañeros. ¿Alguna otra diputada, diputado, diputada, la diputada Reina Durán y posiblemente la diputada Kira? Adelante, diputada Durán. Muy buenas tardes.
Compañeras y compañeros diputados, apreciable mesa. No voy a defender a nadie, nada más quiero aclarar un tema a la diputada Aurorita, por lo que entendí. Solo pedía conocer un poquito más a fondo, ¿no? Pero bueno, se tocó un tema muy interesante, porque además en este Congreso yo siempre lo he manifestado. La mayoría de los temas se politizan y la mayoría de los temas, en vez de tratarse con apego a derecho y de tratarse con ese verdadero interés a darle un resultado a la ciudadanía, pues siempre tratamos de sacar la raja política. Y miren qué chistoso y qué gracioso, porque sí nos decimos que estamos preocupados por el tema de la ecología y estamos preocupados por el tema de la basura, pero pues aquí podemos decir que hay varios municipios en este sentido. Tenemos a Chetumal, por ejemplo, con una problemática similar, y nadie se ha manifestado. Qué chistoso que en este proceso electoral, pues ahora sí, nos vamos a preocupar por Holbox, pero por los demás municipios no. Si el interés pues fuera legítimo, creo que nos preocuparíamos por todos los municipios que están teniendo la misma problemática. Lo personal, considero que es un tema importante, que es una responsabilidad de todas y todos los diputados, pero yo sí haría un llamado, ¿no?, compañeras y compañeros, a que empecemos a legislar por el pueblo, no por intereses partidarios, no por colores, no por temas. Y también quiero aclarar acá, porque si ustedes recuerdan, hace unos meses atrás yo también hice una denuncia respecto del municipio de Benito Juárez, por ejemplo, y muchas de las y los diputados que hoy con una sola nota periodística vienen y dan datos, ese día participaron diciendo que no podíamos hacer una acusación importante con datos periodísticos. Hoy se toma exactamente el mismo ejemplo, pero lo curioso, lo que llama la atención, es el tema del proceso electoral que ya está en transcurso. Entonces, yo sí pediría que, compañeras y compañeros, si nos vamos a preocupar por los temas, nos preocupemos por todos los municipios, no solo por los que nos interesan para sacar una raja política. Y vuelvo a repetir, no es defender a nadie, es simple y sencillamente que tengamos esa madurez política como diputados, como legisladores. Las y los ciudadanos de Quintana Roo esperan muchísimo más de todas y todos nosotros. Es cuanto. Muchas gracias. Bien. Adelante, diputada Kira. Sí. Con el permiso de la mesa y de todos los presentes, me sumo a la petición de la diputada Aurora y de lo manifestado por mi compañera la diputada Durán. Y no es tanto porque no me preocupe el ambiente, yo soy una persona que soy defensora del ambiente. Y no solamente del ambiente, sino de ciertas especies también. Y siempre hemos empujado y tratado de ayudar en ese sentido. Creo que en este momento debemos de hacer una investigación. Nosotros como órgano legislativo tenemos la obligación de coadyuvar con nuestros órdenes de justicia y es importante investigar el fondo de la situación. No nos podemos quedar solamente con manifestaciones, teorías, dichos y preocupaciones. Nosotros somos un órgano serio, una institución seria y debemos investigar. Y si hay hechos realmente contundentes y hay hechos realmente preocupantes, pues debemos de dar conocimiento a las autoridades competentes. Y si también esto es tan urgente, pues también se deben de instar las acciones legales ante las autoridades competentes. Pero nosotros, como legisladores, nuestra tarea es investigar, checar, revisar y no aprovechar este foro y esta tribuna para temas electorales. Definitivamente no estoy de acuerdo que esta situación que supuestamente están viviendo en Holbox, se utilice esta tribuna para un debate
con fines electorales y con un debate con fines para desprestigiar a cualquier ciudadano. Necesitamos ser serios. Convoco a que realmente hagamos una investigación, así como se están haciendo investigaciones en otros temas que también son importantes y que los hemos mencionado en el desarrollo de esta mañana. Es cuanto. Gracias, diputada. Adelante, diputado Gasca. Muchas gracias, presidente. Qué bueno. Qué bueno que muchos diputados se estén involucrando en este tema. Lo que a mí me llama la atención es cuál es su preocupación, cuál es su inquietud, cuál es su miedo, cuál es su molestia de un exhorto, precisamente para lo que dice la diputada Kira, para solicitarle a la autoridad competente que haga una investigación, porque nosotros no somos peritos ambientales. Eso lo va a determinar la autoridad competente y es todo lo único que estamos solicitando. Me llama mucho la atención que quieran pintarle ustedes este tema como un tema electorero. Yo nada más les aviso y les informo que también en la Comisión de Justicia hay un juicio de revocación de mandato en contra del mismo personaje, del mismo presidente municipal. No quiero pensar que lo que ustedes entonces están intentando decir, que este proceso, este juicio de revocación de mandato, tampoco debería de avanzar durante estas fechas porque son tiempos electorales. Yo no sé si ustedes van a regir su agenda política y legislativa en base a un proceso electoral. Me parece que no. Sobre todo en beneficio de los ciudadanos de Lázaro Cárdenas, que lo único que están pidiendo es atención. Si existen otros municipios con la misma gravedad o asuntos, pues bueno, la tribuna está abierta y la oficialía de partes para que cualquiera de nosotros como diputados presente una iniciativa similar para algún otro municipio. Muchas gracias. Me permite hacer uso de la voz nuevamente. ¿Quién se queda? Está bien, qué bueno que tengan mayoría, pero pues aquí es el Parlamento, aquí todos tienen derecho a hablar. Si suman el tiempo de mis intervenciones, a lo mejor igual al diputado Villatoro en una sola intervención y lo escuchamos plenamente. Compañero, ¿es cierto o no es cierto? Eso. Entonces, pues se trata de que hablemos todos. Finalmente es un tema que me parece muy importante, tan importante que los hechos a lo que hace alusión este punto de acuerdo sucedieron el 20 de diciembre y 3 meses después vienen a plantearlo como algo urgente. Pues ya pasaron 3 meses. ¿Será porque en ese tiempo no se había abierto el tema electoral? ¿Será porque en ese tiempo el actual presidente no había dicho que iba a buscar la reelección? Ese es el tema. Si era urgente, desde el 20 de diciembre lo tenemos. Desde el 20 de diciembre. Y ni diputados que están aquí presentes, que diputado Arales vive en Holbox, pasa mucho tiempo en Holbox, no habíamos escuchado eso. Ahora resulta que es un sentir de la población, es un clamor ciudadano, pero desde el 20 de diciembre sucedió. Entonces ahorita nos venimos a dar cuenta que es urgente y que tiene que ser ya, y para más está muy claro el planteamiento. Nadie se está oponiendo a la investigación. Lo que se planteó es que lo pudiéramos atender en comisiones para poderlo enriquecer más, porque pues solo una nota periodística pues es como una golondrina, no hace verano una sola. Gracias. Adelante, diputado Herales, con gusto. Muchas gracias, diputado presidente, a todas mis compañeras y compañeros diputados. Bueno, realmente el problema de la basura es un problema en todo el estado y sobre todo en las zonas turísticas. Lo mismo pasa en Mahahual, ya está pasando en Bacalar. Pero bueno, si el gobierno no nos ayuda, no ayuda a los municipios. El problema de Holbox viene de sexenios anteriores. El exgobernador Félix González prometió que toda esa basura de la isla iba a ir a la parte continental y no lo cumplió. La verdad es que nos cansamos de esperar respuestas de los gobiernos que hemos tenido, que no dan solución, solo prometen. Es más,
Han habido hasta empresarios que han donado maquinaria para mover la basura en Holbox. La iniciativa privada pone los volquetes para sacar la basura. El dueño del ferry pone el transporte sin costo alguno. Hay mucha voluntad y buena disposición porque es un centro turístico que se está volviendo un cáncer no solo de la basura, también de la delincuencia. Tenemos ejemplos y estamos dejando que las cosas crezcan. Y efectivamente, me gusta Holbox, lo he elegido para como mi segunda casa, pero a veces no nos enteramos porque nos engañan los gobernantes, no nos dicen que enterraron la basura, nos mienten. Cuando se descubre, pues es cuando tenemos que atender los asuntos y dar la cara para que pues la gente sepa y reciba alguna atención por parte de sus representantes populares o de la autoridad misma, o tendríamos que denunciar, como aquí se está haciendo, denunciar que hay una situación de esa naturaleza, porque los gobiernos no nos escuchan. Es el caso de Mahahual, con la basura, con la falta de un cementerio. Pero cuando llegan empresarios con los que hacen negocios, también es el caso de Mahahual, ya tienen permiso para hacer edificios hasta de 5 pisos, porque hay un negocio ahí, con el gobierno, por supuesto. Es más, creo que el municipio de Tompe Blanco ya autorizó un cambio del proyecto de desarrollo urbano, y que lo hizo una empresa particular a través de la SEDETUS, y casi le ordenaron al ayuntamiento que lo apruebe. Así están las cosas en el estado. Entonces yo no veo por qué no atender un asunto en el buen sentido de la palabra, no importa que sea fecha electoral o no electoral. Es un problema que incumbe a todos, toda la vida va a ser la basura. Aquí en Chetumal tenemos problemas de la basura enorme, tenemos un basurero que ya no es posible, pero también los gobiernos municipales anteriores, como no recibían una, ¿cómo se dice?, un moche, dejaron pasar esto, y hoy es un problema enorme para el ayuntamiento actual y para el que lo va a heredar al próximo ayuntamiento. Y por parte del gobierno del estado no ha habido un apoyo al municipio, porque no les interesa. Les interesa Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel. Esos son los municipios más importantes para el gobierno. Entonces yo siento que hay que atender, como decía mi compañera, a todo el estado. Y creo que Cozumel también ya tiene problemas de basura. Estamos dejando que las cosas crezcan, se están volviendo bolas de nieve, porque no hay recursos para atender esas necesidades. Pero sí hay recursos para otras cosas. Gracias por la oportunidad. Gracias, diputado. ¿Alguna otra diputada o diputado? Si no, ya para pasar a la votación. Bien. Vamos a someter a votación el contenido del punto de acuerdo. Está a consideración de esta legislatura el punto de acuerdo presentado, por lo cual solicitaré se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. ¿Alguna otra diputada o diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación y diputada secretaria de cuenta el resultado de la misma. Diputado presidente, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por mayoría de la siguiente forma: 14 votos a favor y 7 votos en contra. En tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado y se le da el trámite respectivo. Diputada secretaria, continúe con el desahogo del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo de la Junta de Gobierno de Coordinación Política y las comisiones ordinarias, ambas de la 16ª legislatura del Estado de Quintana Roo, aprueban la prórroga por 30 días naturales de aquellas iniciativas que se encuentren susceptibles a caducidad legislativa en el mes de abril de la presente anualidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Acuerdo. Primero, la Junta de Gobierno y Coordinación Política y las comisiones ordinarias, ambas de la 16ª legislatura del Estado, aprueban la prórroga por 30 días naturales de aquellas iniciativas que se encuentren susceptibles a caducidad legislativa en el mes de abril de la presente anualidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Segundo, instruyase a la Secretaría General y a las subsecretarías del Poder Legislativo para el cabal cumplimiento de lo anteriormente acordado. Es cuanto, diputado. Esta consideración de este pleno del acuerdo presentado es una prórroga a las iniciativas que se tienen pendiente con tal de que no caduquen. Se está proponiendo que sea de 30 días hábiles. Si están a favor, solicitaría se abra el módulo de votación hasta por dos minutos. ¿Alguna diputada o diputado falta por emitir su voto? De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación y diputada secretaria dé cuenta del resultado de la misma. Diputado presidente, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado. Diputada secretaria, continúe con el desahogo del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la intervención de las diputadas y diputados. En tal virtud, de no... adelante, diputado. Sonido era... adelante, venga a tribuna. Ya es solo el cierre. Con el permiso de la mesa directiva y de mis ahora compañeros diputadas y diputados, legisladores de la 16ª legislatura. Decía Ted Kennedy que la política tiene que ser como las matemáticas. Todo lo que no está totalmente correcto está mal. Y el día de hoy, que me encuentro en la más alta tribuna de mi estado, reafirmo mi convicción de vida de hacer siempre lo correcto y de denunciar todo lo que no lo sea. Quiero compartirles mi entusiasmo por el inicio de esta nueva encomienda en el viaje de mi vida, ser diputado de la 16ª legislatura. Es un compromiso que asumo con total apego a la ley, con absoluto respeto y con mucho aprecio a la investidura legislativa, pero sobre todo con la firme convicción de que esta sea una oportunidad más para servirle a los quintanarruenses. Y es por ello que nunca olvido las siguientes palabras: no mientas, no lastimes y no te aproveches de nadie. Estas palabras son la herencia que me han dado los héroes de mi vida y de mi infancia, mis padres. Y que el día de hoy me han ayudado a ser un joven honesto y trabajador para
para poder encontrarme hoy aquí en la 16ª legislatura como diputado. Quiero que todos sepan que yo no nací en cuna de plata. Mi papá es taxista y mi mamá es una secretaria administrativa. Y he logrado mi camino gracias a la educación y los valores que ellos me dieron y que lograron dármelo a base del sudor de su frente. Yo sé lo que es empeñar una televisión. Yo sé lo que es lo que es vender un celular. La semana pasada vendí carne asada. Sarita me compró un kilo de carne asada. La vendí en 250 el kilo con una cebolla y un chorizo porque no teníamos dinero. Entonces mis padres también me han enseñado lo mucho que debe valer nuestra palabra y el valor de la confianza que nos da las personas. Y también me han enseñado que servir al prójimo es una tarea de tiempo completo. A ustedes, a mi familia, les agradezco por todo lo que me han dado y espero algún día poder hacer que se sientan orgullosos de mí. Y es que a pesar de mi juventud, ha sido largo e intenso mi recorrido. He conocido a excelentes personas, de las que he tomado sus consejos y he escuchado sus palabras. Así el día de hoy me presento ante ustedes con el corazón en la mano y quiero decirles a todos los diputados de esta legislatura que tienen en un servidor a un aliado para toda causa justa. Que espero aprender mucho de ustedes, de su experiencia y de su capacidad, así como la oportunidad de intercambiar puntos de vista que me enriquezcan como persona y como legislador. Me comprometo ante ustedes, estoy un poco alto, esto lo voy a subir en otra sesión. Me comprometo ante ustedes a trabajar y conducirme de manera respetuosa y atenta para que cada tarea que nos sea asignada sea resuelta con diligencia y profesionalismo. Por lo que a nombre propio y de mi equipo de trabajo, agradezco su amable recibimiento. Quiero dirigirme a los ciudadanos de mi distrito, a los ciudadanos de Cancún y a los ciudadanos de todo el estado, para decirles que hoy inicia una enorme responsabilidad, que no es solamente legislar en favor de los ciudadanos y su bienestar, sino también la de recoger el sentir y la inquietud de los quintanarruenses. Y en los recorridos que he tenido, he recibido su cariño y también sus dolores. Y quiero que sepan que voy a seguir caminando Quintana Roo y que voy a ser una voz de justicia en esta tribuna. Seguiré trabajando, seguiré siendo su aliado para que las semillas que hemos plantado juntos, que hemos cultivado juntos en Quintana Roo, florezcan hasta que sus frutos sean la dignidad y el bienestar de los quintanarruenses. Gracias. Gracias, diputado. ¿Alguna otra intervención? De no ser así, se invita a los presentes a ponerse de pie. Se cita para la próxima sesión ordinaria número 16, el día 6 de abril del año en curso, a las 13 horas. Se clausura la sesión número 15, siendo las 16 horas con 41 minutos de este día 30 de marzo de 2021. Muy buenas tardes. Gracias por su asistencia.